Por cierto, el 15 y 16 de julio estaremos en la Expo Guadalajara y le estaré ayudando a vender productos de K-Pop a BTR Store por si quieren comprar algunos productos. Esto en el famoso evento K-Fest. Así que los esperamos. Apoyemos a las chicas que estén ahí. Y Vi fue a un picnic con el mejor outfit. Vi subió nuevas fotos y un video de él caminando por las calles de París. En la descripción decía: fui y volví de un picnic, y mostró todo su outfit de Celine, con el cual lució sumamente guapo y se veía asombroso, y muchos lo etiquetaron como el Celine Boy. Así luce Tai, quien brilló con este increíble outfit. De acuerdo a muchos analistas, ahora Vi es la estrella más impactante en redes sociales por su mención y en especial con Celine. El apoyo de ARMY y los fans de Tai, que tienen un gran impacto y también una gran relevancia online con su popularidad. Y Blackpink, Lisa disfrutando de vacaciones con su madre. A través de las redes se compartió una foto donde podemos ver a Lisa con su mamá. Ella está paseando con su madre y también su mascota perruna. Esto alegró a Blink al saber que ella está compartiendo tiempo con su familia. La señora debió haber viajado desde Tailandia, país natal del artista. Es genial ver a Lisa descansando. Se nota que es feliz con su mamá y está recuperando energías para continuar con su tour con Blackpink en algunos días más. A través de sus Instagram Stories, Lisa había compartido una ensalada típica de Tailandia. Creemos que se la preparó su mamá, pues en su descripción decía: directo desde Tailandia. Nos alegra que su mamá la consienta. Así que le trajo esta deliciosa comida que seguramente ella misma le preparó. El descanso se debe a que le está cayendo muy bien a Lisa y nos alegra verla contenta disfrutando de su familia en estos días después de trabajar tanto. Y Hansuhye y Jungkook están trabajando pronto en un MV. El idol recientemente estuvo en Estados Unidos, lo que emocionó a sus fans. Apenas el 13 de junio celebramos el décimo aniversario de BTS, pero los medios coreanos confirmaron que Cookie continuará con su agenda en territorio de Estados Unidos, específicamente viajando a Los Ángeles. Durante su estancia en Estados Unidos, algunos fans notaron que el staff de Jungkook compartía fotos sobre el trabajo que estaba haciendo. Lo impactante fue que las imágenes coincidían con las que compartió el staff de Hansuhye, otra celebridad que viajó a Los Ángeles. Hasta el momento no hay nada confirmado sobre Hansuhye participando en el MV junto a Jungkook, pero la actriz de My Name asistió a un evento de Dior y estuvo compartiendo fotos de su preparación, mientras que su personal publicó fotos comiendo en el mismo restaurante que el equipo de Jungkook. Todo indica que ambos equipos dejaron ver que estarán trabajando en la misma locación. Las sospechas de ARMY sobre una colaboración aumentaron cuando Dispatch publicó que Jungkook y Hansuhye regresaron de Los Ángeles el mismo día del 22 de junio, siendo fotografiados en el aeropuerto internacional de Incheon casi al mismo tiempo. El idol lanzará un álbum en solitario el próximo 14 de julio del 2023. Así que estamos cerca de escuchar la nueva música del idol, pues piensa publicarlo antes de ir al ejército. Y así es como Suga besó a una persona especial en su concierto. El idol enamoró a sus fans al presentarse en su último espectáculo en Corea del Sur, pues muchos habían tenido tiempo sin verlo, y esto fue sumamente emocionante. En el concierto también asistieron sus compañeros Vi, Jungkook y Jimin, que fueron a apoyarlo. Pero lo que más llamó la atención fue cuando utilizó su micrófono para lanzar un beso a una persona muy especial en su vida, los ARMY, el nombre de su fandom, ya que hizo esto último para demostrar su cariño ante ellos. Los fans estaban emocionados y le gritaron al escuchar su beso, ya que les encanta que haga esto durante sus shows, pues aseguran que hace algo muy tierno. Se escucha tan lindo su beso, me mandó a mí, estoy segura, dijeron. Suena precioso. Y ese beso fue para mí, fueron algunos de los comentarios de los internautas. También estuvo feliz de ver a Vi, Jungkook y Jimin y dijo que se sentía solo sin ellos. Y Vi habla de su servicio y hace llorar a ARMY. Hai informó que BTS se enlista por completo este 2023. Es un hecho que los idols estarán ausentes durante el 2024 y parte del 2025. Para finalmente reunirse hasta dentro de 2 años como grupo, Suga finalizará su gira en agosto y podrá enlistarse durante el verano antes o después de Jimin. En el caso de Vi, algunos fans han compartido un mensaje del cantante en el que aseguran que irá junto con Jungkook al ejército, esto después de que fue cuestionado sobre enlistarse con el grupo.
también reveló que le gustaría tomarse unas vacaciones antes del servicio militar, aunque algunos fans aseguraban que eran clips editados. V podrá ir junto a Jungkook luego de realizar su debut, pero serán los últimos dos integrantes en alistarse, y esto para no tardarse en volver con sus fans. Y el regalo que V le dio un fan y se puso celoso. De acuerdo con algunos ARMY, el pergamino que V le regaló a una chica era el dibujo que le hicieron durante su visita al distrito de Montmartre en Francia. Dicha localidad es conocida porque artistas como Claude Monet, Salvador Dalí, Pablo Picasso y Vincent Van Gogh trabajaron ahí por mucho tiempo antes de volverse famosos. Aunque el dibujo es una caricatura de él, lo cierto que es un regalo que cualquier seguidor puede desear, pues él mismo fue quien se lo dio frente a decenas de fans. De hecho, es la primera vez que hace algo como esto. Por su parte, la persona que obtuvo el presente se mostró sumamente conmovida y casi derrama lágrimas al tomar el papel. El idol se encuentra trabajando en su álbum solista, por lo que aseguran que su viaje al país europeo fue con motivo de su nuevo disco. Pese a que aún no hay detalles al respecto, se especula que su trabajo solista será lanzado pronto, poco antes de enlistarse. También hace unos días surgió un rumor de que el primer material discográfico podría estar dentro del género jazz, y se menciona que podría trabajar con Lady Gaga. Y Suga habló por primera vez de su novia y hizo llorar a los fans. Aunque Suga ha dicho que su música es su gran pasión y no tiene tiempo para pareja debido a que está dedicado en su carrera, él reveló su historia de amor. El motivo es que Suga habló por primera vez de su novia luego de escribir una carta que fue enviada a un programa de radio. Otras dicen que fue solo una tarea escolar. El contenido era sobre su expareja, una joven que era una gran amiga del idol, y decidieron salir. Desafortunadamente, la relación no duró, ya que Suga batalló por expresar sus sentimientos a diferencia de cuando eran amigos. La carta que le escribió a la joven fue para disculparse por haberla lastimado y no saber comportarse con ella durante su relación. Y así reaccionó Lee Yubi a los rumores de citas entre Jungkook y Han So-hee. A través de Instagram, la actriz surcoreana compartió un post donde aparece con el cabello diferente al que tenía la última vez. En las imágenes, su pelaje luce un tono cobrizo, además presume un mini vestido color rosa pastel, con un saco estampado de cuadros y una bolsa blanca. También se mostró muy sonriente y segura de sí misma, por lo que los rumores de Cookie con Han So-hee parecen no afectarle en lo más mínimo, pero nuevamente volvió a colocar restricciones de comentarios, por lo que nadie logró reaccionar a su última publicación. Hasta ahora, la agencia del cantante no ha confirmado que sean novios, por lo que no mantiene una relación con Lee Yubi ni con Han So-hee. De hecho, está trabajando en su disco solista y viajó a Los Ángeles, California, para grabar su video musical. Según las ARMY, Jungkook ha viajado a Estados Unidos para preparar su primer sencillo, y por este motivo llegó junto a la actriz Han So-hee al aeropuerto de Incheon, en Seúl, Corea del Sur, pues ella sería el personaje principal de su nuevo video musical, que podría estrenarse próximamente el mes de julio. Muchos especulan que Jungkook habría estado trabajando junto a la actriz Han So-hee en una misteriosa locación. Han So-hee en el MV de Jungkook es una fiesta para los ojos, pero por ahora es solo un rumor. No esperen demasiado, amigos. ¿Y cómo que Han So-hee llegó el mismo día al aeropuerto que Jungkook? ¿Sí va a salir en un MV como decían? Oh my god, quiero saberlo. Fueron algunos de los comentarios que se publicaron en Twitter. También aquí puedes ver las fotos de los dos llegando al aeropuerto el mismo día. Y el dueño de una tienda donde Tai hizo compras en París relata que políticamente le rechazaron la solicitud de un autógrafo, y algunos creyeron que Tai anduvo en las calles de París dando autógrafos. Dentro del detalle de las cosas que compró Tai está una estatua de boxeador Yunao. A lo que muchos dijeron que esto desmentiría los rumores de que estuvo dando autógrafos en París por los supuestos videos, además de que supuestamente, según los fans, desmentiría los rumores de citas con Jennie. ¿Pero tú qué opinas? Y muchos dicen que The Idol, la serie donde participó Jennie de Blackpink, terminó, pues en su primera temporada solo fue de 5 episodios, aunque muchos dicen que posiblemente continúa, pero aún así se les hace raro que solo haya tenido 5 episodios.
Algunos de los motivos por los que especulan que posiblemente terminó es por la baja audiencia y por las múltiples controversias de varias escenas, etc. Y la presentación de Jungkook de BTS en YouTube ha sido eliminada, esto por derechos de autor de Hype. Aunque muchos se han preguntado por qué otras presentaciones en solitario de otros integrantes de BTS no han sido eliminadas. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.